congresistas y agradecerle a la presidenta y a la comisión directiva del Hogar del Niño que nos viene a presentar realmente una preocupación que es tanto de ella como de nosotros. Que realmente creo que nosotros estamos muy contentos cómo están trabajando ellos, cómo están ordenando el tránsito en Salto en las calles que le corresponden. Pero si no hay una colaboración y no somos altruistas, altruista quiere decir alter del otro, si no colaboramos entre nosotros, es decir, no colabora el pueblo de Salto con el Hogar del Niño, con la municipalidad, no podemos seguir trabajando en conjunto. Entonces yo quisiera que Coralia y las demás integrantes de la comisión nos manifiesten su preocupación con respecto al estacionamiento medido. Coralia. Bueno, muchas gracias, señor Intendente, por recibirnos siempre que venimos con una inquietud. La verdad que sí, me hago eco de sus palabras, el estacionamiento lo hacemos todos juntos. Y desde la comisión directiva estábamos muy preocupados. Andrés es el encargado de hacer la estadística del estacionamiento mes a mes y marzo y abril ha bajado en una forma considerable la recaudación. Y la verdad que nos preocupa la situación que han tomado algunos ciudadanos, quiero aclarar que no es la mayoría, algunos ciudadanos en no abonar la boleta de 5 pesos o de 8 pesos porque consideran, y por favor que se interpreten mis palabras, que colaborando con una bolsa de ropa que acercan a la institución o comprando las cosas de la panadería que todos los fines de semana vendemos, ya está colaborando. Y no es así. Yo quiero recordarle que esto es una ordenanza que en el 2016 junto con el Intendente nos comprometimos a llevar adelante por una situación de necesidad de la institución de recaudar el dinero diariamente, ayudar a ordenar el tránsito. Nosotros no somos especialistas en tránsito, pero sí con esta colaboración que viene a la institución, concientizar a la gente. Y veníamos muy bien, muy bien. Eran los menos los que realmente no pagaban, pero hoy nos preocupa y les aseguro que estamos mal, porque no es esta nuestra finalidad. Ustedes saben que la comisión directiva está conformada por 19 miembros que trabajamos ad honorem día a día en la institución. Y siempre que hemos comenzado con una misión la cumplimos y bien. Porque es así, chicos, siempre, y usted sabe, señor, que siempre estaba claro que, sí. Que ha estado al lado nuestro. Y las cosas no se están dando bien. Entonces, me gustaría, Analía es la que se puso un poco al hombro el estacionamiento, es la coordinadora, y me gustaría que sea ella que cuente las ideas que traemos hoy para mejorar la recaudación. Bueno, buenos días. Primero y principal, creo que lo saben, pero quiero comentarles así a grosso modo, ¿en qué consiste lo que ustedes pagan? ¿Sí? De ese total de la boleta que ustedes pagan, ya sea de 5 pesos por media hora o de 8 pesos por una hora, un porcentaje de esa boleta es el sueldo del chico que lo está vendiendo. El otro porcentaje va al hogar íntegro. ¿Sí? ¿El hogar qué hace con esa de dinero? Bueno, lo utilizamos para hacer pecheras nuevas, nosotros imprimimos las boletas, todo lo que es panfletos, y aparte de eso queda dinero para el hogar, que con eso subvencionamos un montón de gastos dentro del hogar. Nosotros estamos contratados por la municipalidad, así que debemos cumplir las cosas que se nos exigieron. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que frecuentar las calles que se nos dio, el radio que se nos dio. Es más, hasta nos pidieron que ampliáramos el radio, cosa que no lo podemos hacer porque tenemos poco personal, porque ese personal. ¿Por qué no tenemos más personal? Porque no llegamos a que la gente cobre un sueldo abultado, porque como la gente no paga la boleta, ese chico no tiene sueldo, ¿me entienden? Su sueldo es el porcentaje de la boleta que vende. Si vende pocas boletas, su sueldo es bajo, por lo tanto tiene que dejar de trabajar. Es por eso que tenemos tan poca gente en la calle.